Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este encuentro vespertino de cada tarde desde su canal Super TV 55 y quienes nos siguen a través de las plataformas sociales y digitales. Como siempre, con el interés de llevarle un programa interesante en el plano de las informaciones, los análisis y los comentarios de los temas de más palpitante actualidad, las noticias del día. Este miércoles, ya hoy es miércoles a mitad de semana, 5 de junio. 5 de junio, este día en el mundo se le dedica al medio ambiente y los recursos naturales. Nosotros casi diario hablamos de eso. Y bueno, pero ¿por qué están hablando tanto de eso? Sí, hay que, siempre hay que hablar de eso. Ese es el tema de cada día. Eso tiene que ser como un ritual para un creyente que hace oraciones todos los días. Pero bueno, el creyente practicante, no el creyente así, creo y ya, sino el que milita, que tiene activismo, un seguidor permanente, ora todos los días, hace oraciones. Y no se cansa. Y no lo entiende como un rito, un cumplido, pues salir de eso. No debe ser así. Así tenemos que tomar conciencia. Claro, y todos los días son de medio ambiente. Hay otro día de la tierra que es parecido. Día del bosque, del árbol, del agua. En fin, que son parecidos. Tienen que ver, están vinculados. Entonces esos días uno habla. Porque, por tanto, no es que uno todos los días habla de esto. ¿Y qué es lo que hay que decir? Que este es un tema siempre palpitante, siempre de primera importancia, siempre recalcar de la necesidad de tomar conciencia de cómo debemos preservar el hábitat, las condiciones medioambientales que nos permiten vivir y no solamente sobrevivir, vivir más, porque hay gente que vive, pero casi no, pues sí que vida, es medio vida, porque vive en condiciones muy deplorables, de abandono, en el agua negra, en el agua sucia, en el ambiente contaminado. Eso es una vida, pero una vida terriblemente mediocre, y no porque quieren. Y además, ya no nos referimos en lo micro, en la comunidad, que pues la pobreza es el problema, sino que el medio ambiente tiene que ver con problemas macro. No se puede seguir contaminando el aire, la atmósfera, lanzando los gases masivamente, lo cual deteriora la atmósfera, toda la estratosfera y hace cambios que traen situaciones del cambio climático, con consecuencias terribles. No se puede seguir contaminando los ríos, llevando plásticos, vidrio a los ríos, al mar. Eso va a acabar con la vida marina y con grandes efectos para los seres humanos. No se puede seguir depredando los bosques, degradando los suelos, contaminando el aire. Eso acaba en forma colectiva. Ya no es que hay una comunidad donde la gente vive mal por la suciedad. Eso es un micro, un ching. Estoy hablando de temas generales del mundo entero, de países enteros. Eso es fundamentalmente lo que hoy se busca llamar la atención. Día del Medio Ambiente y los recursos naturales. Estaba viendo unas imágenes de, como se sabe, el canal viejo Mencien Bogart, hubo derrumbes, deterioro por las lluvias y hubo que cerrarlo. En esos casos se seca, hay que secarlo, hay que cerrar las compuertas para que el agua del río no se meta para allá y ahí se va secando porque no puede seguir agua porque se vaya fuera del canal. Entonces esa parte que se queda seca, nada más se ve la hondonada, es decir, el lecho del río artificial, un canal de irrigación es un río artificial, un río creado por los seres humanos, no un río creado por la naturaleza,
como son los ríos. Y eso uno lo ve lleno de basura, lleno de plástico, lleno de botella, lleno de todo. Y eso da pena y miedo. Cuando se secó, porque lo secaron, había que secarlo, había que atracar el agua para reparar los tramos que se derrumbaron. Y así es que están todos. Uno se pregunta, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, pasando a otro tema, dejando el medio ambiente, otra vez estamos envueltos de tragedias, sangre de mujeres, vidas de mujeres que se pierden, mujeres jóvenes o maduras, relativamente jóvenes, a mano de su pareja, ex pareja. Hoy los medios nos reportan dos tragedias, una en Baní y otra en Los Almácigos, Santiago Rodríguez. Esta imagen que tenemos ahí de ese bárbaro con un sombrero y la señora vestida de blanco es el caso de Los Almácigos, Santiago Rodríguez. Ahí ella iba en su jipeta, parece ser esa blanca que ustedes ven ahí en la imagen, y ese criminal le disparó con una escopeta, le quitó la vida, la asesinó. Ella, una doctora, odontóloga, que laboraba en el hospital de Mao, de Dajabón, laboraba ella de hace muchos años en servicios médicos de odontología. Hacia allá se dirigía y en el camino, en la carretera, fue y la mató. Y la cosa es, si eso es gravísimo, todavía es peor, porque le quitó la vida delante de su hijita menor. Te digo que es hija de los dos, hija de ambos, de la pareja. Menor de edad, no tengo la edad, pero menor. Delante de esa niña le quitó la vida a su madre. Ese criminal fue tan infame, tan cobarde, tan bestia, que hace eso. No piensa en el trauma que esa niña tendrá por el resto de su vida. El golpe emocional, psicológico que esa niña arrastrará, ni eso pensó. La policía le entró a tiro a él y salimos de él. No es que uno apoye eso. Ella se llama Miledis Carrasco, la doctora, la odontóloga, que fue vilmente asesinada por ese canalla cobarde. Y, como dije, no tengo el nombre de él, pero el de sombrerú, el bandido ese, pero la policía le entró a tiro y lo mandó para el infierno. Si ahí con Satanás se entretiene, jugando dominó. Pero qué cosa. En Baní, Peravia, encontraron una pareja, según la información, él la asesinó y luego se asesinó él, se suicidó. Eso es un feminicidio, un suicidio. Allá eso es en el extremo sur, una en el norte, noroeste, y otra en el sur del país, en el extremo del país. Esta es la imagen de ese caso. Estos jóvenes, el vándalo, el bandido, le quitó la vida y por lo menos salimos de él. No hay que irlo a mantener a una cárcel. Y ese también él mismo se autodespachó para donde, para el infierno, para el diablo, a tirar un pulso con el diablo, estos bandidos. Y bueno, esa era la tragedia diaria de nuestro país. Y vamos a seguir con hechos dolorosos, pero esta es una muerte natural. Muerte natural, eso deja dolor, pero diferente. Eso no deja trauma, no deja resentimientos. Cuando es la ley de la vida, las leyes de la biología, que todos sabemos que nos van a agarrar a todos, nadie escapa de esa. Y hoy le llegó su hora, aunque no creo en ningún concepto de la gente, que todo el mundo tiene una hora definida.
le llegó la hora. Yo dije así, pero no exactamente porque necesariamente yo creo que es que tuvimos una hora definida. Cualquiera es la hora, en cualquier momento falla el organismo humano y se muere. Entonces murió de muerte natural un gran profesional de la comunicación, un gran ciudadano de este país, Wilfredo Alemany, veterano, hombre de grandes aportes al periodismo, a la locución y a la lucha política del pueblo dominicano. Wilfredo Alemany es de esa generación que lo agarró la tempestad cuando era un adolescente. Digo la tempestad porque fue una tempestad positiva el ajusticiamiento de Trujillo y la apertura de un proceso de cambios en este país. En el 61, un adolescente, y de inmediato se integró a la lucha política contra los remanentes del trujillismo. Fue jovencito del 14 de junio. Después que el 14 de julio se desintegró, siguió militando a la izquierda, un estudioso, un hombre amante de la cultura, de la lectura, de la formación, con una sólida formación intelectual. Fue militante de izquierda durante muchos años, en los años 70 y 80 del siglo pasado. Después adoptó una posición un poquito más moderada, más conservadora. Se ligó, creo que al Partido Revolucionario Dominicano, pero desarrolló una gran labor en la comunicación de este país como locutor y como periodista, especialmente como locutor noticioso. En aquellos grandes noticiarios de este país, como Radio Popular, Noticiario Popular, Cristal, Notitiempo, en fin. Y después en la televisión, productor de televisión, Wilfredo Alemany. Él estuvo casado con María Elena Núñez, que es la destacada profesional de la comunicación, que ella trabaja en un programa que se ve mucho en la mañana, El Sol de la Mañana, que se escucha mucho por radio y se ve por televisión también. María Elena, ya no estaban casados, estuvieron casados hace muchos años y se separaron, pero tienen hijos, hijos en común, tuvieron, que tienen. Ya Wilfredo estaba casado con otra señora, hoy cuando murió, ya hacía un tiempo que estaba casado con otra señora. Así que nosotros rendimos homenaje a ese gran ciudadano dominicano, ese hombre de la comunicación social, ese hombre de la lucha política, y que descanse en paz, nuestra solidaridad con sus familiares, con los que hoy están en duelo. Que descanse en paz Wilfredo Alemany. En una etapa, en la dictadura balaguerista de los 12 años, a él y a otro periodista lo iban a matar, había un complot para asesinarlo. Por sus posiciones de defensa de la libertad de pública, de denuncia de los robos y los crímenes del régimen balaguerista. Él trabajaba en Noticiario Popular. En ese tiempo el director de Noticiario Popular era Radamés Gómez Pepín. Entonces un agente de la policía del servicio secreto, que ahí fue que se hizo el complot para matar a Wilfredo y otro periodista que no recuerdo ahora, uno del grupo del complot se le acercó a Radamés y le dijo, mire, Está este plan, este grupo, este complot para matar a Wilfredo y al otro. Y se lo detalló. Y ahí Radamés se alertó, hicieron la denuncia y abortaron el complot. Bueno, cambiando de tema, hoy hay una gran cantidad de provincias en alerta amarilla, en alerta verde. Creo que esta tarde habían 15 amarilla y 10 verde y bajaron algunas. Creo que bajaron varias de amarilla a verde. O sea, cuando baja de amarilla a verde es que va mejorando el clima. Porque amarillo es que está más grave, más aguacero, más fuerte que verde. Y ya usted puede ver
el mapa muy, muy, muy coloreado, en gran parte amarilla y verde, está en el país, fruto de vaguada, una vaguada que está azotándolo desde hace días. Y los pronósticos es que parece que el fin de semana va a mejorar un poco el clima, pero que hay tres o cuatro vaguadas que están en el Atlántico, que vienen hacia el oeste, y a partir del próximo lunes volverá a apretarse la cosa en aguaceros en nuestro país. Una situación preocupante, porque la verdad es que ya estamos hartos de agua. Ya el país está el suelo saturado. Hoy ha llovido mucho, en muchos puntos del Cibao. Santiago está en verde, pero hay lluvias. Esta tarde, por ejemplo, yo participé en un programa de radio de 4 a 5, la emisora hermana Radio Amistad, y nos llamaban de la cumbre Pedro García, eso de las 4 y media, y un diluvio que estaba cayendo ahí, en esa cordillera septentrional entre Santiago y Puerto Plata. Así que en muchos puntos de Santiago ha estado lloviendo en el día de hoy y puede seguir lloviendo. Tener cuidado, especialmente la gente que vive en zonas vulnerables. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de este miércoles, mitad de semana, 5 de junio. Como informé ayer, anoche fue el acto de celebración del 150 aniversario de la fundación de la Sociedad Cultural Ateneo Amantes de la Luz. Esa prestigiosa institución de Santiago que ha gravitado en forma muy positiva en los aportes al arte y la cultura, la educación de este pueblo durante siglo y medio. O sea, que no es poca cosa. Dijo Gardel que 20 años no es nada, y es verdad, pero 150 nadie puede decir que no es nada. 150 sí. Es mucho, a tal extremo, como dije ayer, que cuando esa institución se fundó, apenas tenía 30 años que se había fundado la República Dominicana. No tenía ni 10 años que se había logrado la restauración de la República. Inclusive todavía estaba vivo Juan Pablo Duarte, nuestro ilustre padre de la patria. Decir que son varias y varias generaciones que se han nutrido o nos hemos nutrido de los aportes de esa institución como el Amantes de la Luz. Anoche un acto con mucho esplendor, con mucho significado, muy importante, discurso muy significativo, de profundidad, de nuestro amigo, el colega Carlos Valor Estrella, presidente, muchos homenajes a él mismo y a todos los expresidentes, entre los cuales ahí hay muchos amigos míos y amigas que están vivos, y póstumamente a los que ya han partido al otro mundo, y sobre todo, homenaje a los fundadores, comenzando por el ilustre fundador Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, que, paradoja de la vida, murió en Cuba y todavía sus restos están en Cuba. Debieron ser traídos al país. Dentro de los homenajeados, un tataranieto de Peña y Reynoso, y ahí había algunos bisnietos y tataranietos. Ya no quedan nietos y no pueden quedar. Hace 109 años que él murió. Entonces, difícilmente que puedan quedar nietos de él. Ya no quedan bisnietos y tataranietos. Y los bisnietos viejos. Y inclusive los tataranietos no son viejos o envejecientes, pero tampoco son jóvenes. Esa es la vida, la ley de la biología. Bueno, como dije, Carlos Manuel se hizo pasar un documental de la historia de su fundación, las motivaciones, su filosofía, su impacto, Ciudad Dominicana, los diferentes locales que ha estado, este donde está, el moderno, está ahí desde el año 1977. Como yo dije ayer aquí, que oficiosamente estaban los rumores que venía el presidente Abinader. Pues en el programa que nos entregaron estaba que iba a hablar el presidente Abinader. A última hora comunicaron que no podía venir por los intensos aguaceros. Es lógico que cuando está lloviendo mucho los helicópteros no andan, y menos tardecita en la noche. Ya de tardecita y de noche un helicóptero no va a andar, y menos con el presidente de la República, que hay que mantener la máxima seguridad personal.
Entonces, él venía, pero por el clima no vino. Delegó en un hermano. Un hermano de él que se llama como el padre de él. O sea, parece que el hijo mayor, como es común en nuestro pueblo, tiene el mismo nombre que el padre. José Rafael Abinader estaba ahí representando a su hermano, el presidente Luis Abinader. Y decir que nuestras felicitaciones reiteradas para los amigos y amigas del Ateneo Amantes de la Luz. En otro aspecto, bueno, todavía estamos en la resaca postelectoral y estaremos aquí, hay política siempre. Es más, ya se están preparando para el 28. Oiga, ya hay casi una pre-campaña para el 28. Y está el debate, las evaluaciones, las recriminaciones, sobre todo donde perdieron, que aunque yo solamente veo recriminaciones en un partido, el PLD, a la ladera de Greña, se tiran la caja y los cajones y esas cosas. Porque en lo que ganaron no hay recriminaciones, no puede haber, ganaron, están de fiesta. Otro que perdió, no ganó, pero que no le fue mal. Ahí no tienen a nadie a quien recriminar. Inclusive, en cierta forma, le fue mejor que lo que se esperaba. Porque ninguna encuesta lo dio ahí, lo dieron toda más bajo. Algunos la dieron cerca de ahí, pero ninguna ahí y ninguna por encima de ahí. Entonces, hay que decir que en el partido de Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo no le fue mal. Pero el PLD que hay, hay una información aquí hoy, que en Santiago hubo una reunión hoy del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, y Francisco Domínguez Brito. Decían en mi campo, cuando algo estaba medio raro, que tenía un mensaje, que se sospechaba que se... ese huevo quiere sal. Nada, ellos son compañeros de partido. Diría, ¿y por qué hay que sorprenderse? Pero vi una entrevista hoy. Yo no estoy viendo mucho discurso de político. Uno está cansado de eso, es la verdad. Cuando un programa pone a hablar de un político de esto, yo lo quito. Pero ese no lo quité, porque ese entendía que iba a decir cosas interesantes, más del partido, como ya dije, donde hay más problemas, más conflictos y más confrontaciones, a uno ver en realidad cómo van las cosas ahí, porque realmente yo casi no estoy viendo los políticos hablando, como no vi debates, casi no vi ningún debate, un chin del debate presidencial, pero un chin. Y es una entrevista que le hicieron en un programa en la capital a Francisco Javier García, que fue el primer jefe de campaña de la candidatura de Abel Martínez. Y por eso más, porque salió de una vez y se han armado unos chismes, una cosa, inclusive una de las gente más cercanos a Abel Martínez, que es un comunicador, que participa también en un programa de la capital en la mañana, le ha dicho hasta traidor públicamente a su compañero de partido. Entonces dijo muchas cosas interesantes. Para uno coger la pista de por dónde vienen los vientos, por dónde vendrá la confrontación, y sobre la recomposición y la lucha en el PLD. Y creo que dijo muchas cosas que fueron suaves, pero críticas a la forma y las razones por qué a Abel Martínez le fue tan mal. Que son, en cierta forma, verdad. En cierta forma, verdad. Como que ellos no le hacen caso, no le hizo caso a él, lo que se planteó como fue campaña. Le planteó que inmediatamente salió y se hicieron la primera, tenía que irse a la calle de una vez, meses en la calle. Que inmediatamente hicieron todos esos recorridos en todo el país. Comenzaron periplos por los medios de comunicación, casi todo de la capital, televisión, radio, periódicos, cosas. Y después de la capital, Santiago y todo el país, radio y televisión. Bueno, pero
le iba a ser difícil. Porque Abel Martínez, por ejemplo, en los 8 años que tuvo en alcalde de Santiago, casi nunca fue a ningún canal de televisión de Santiago. Casi a ninguno fue nunca. Casi ningún programa se dejó entrevistar. Fue a una entrevista. Ni a este ni a ninguno, ni a este canal no vino, ni a ninguno. Tal vez en uno que otro programa, muy pocas veces lo vi que fue entrevistado. Uno de esos poquísimos programas, pocas veces, fue de mi distinguido amigo, José Fabián. Después ninguno. Y tal vez creo que una que otra ocasión, en un canal de gente muy allegada a él, que es el 53, pero después nunca. Entonces le iba a ser, él vivió siempre de espalda a la radio y la televisión de Santiago, de espalda, indiferente. Le iba a ser difícil, después que era candidato. Y así una serie de planteamientos que hizo Javier García. Bueno, para seguir con la política, vámonos a lo internacional, lo de México. ¿Cuántas repercusiones? Y no es para menos. Ese triunfo arrollador, una mujer, la primera mujer que va a gobernar un país de América del Norte. Porque México es de América Latina, sí, pero es de América del Norte. Al igual que Estados Unidos y Canadá, México es de América del Norte. Entonces, Sheinbaum tiene una serie de características. Además, la fuerza progresista, estamos contentos. Y hay muchos análisis. El primer y el segundo día, a mí me extrañó, y lo comenté inclusive en otro programa de radio que yo participo, y con otra gente, pero me ha extrañado que hubo una lluvia de salutaciones, de felicitaciones, y no vi a Cuba, y no vi a Brasil, a Cuba, esos lazos hermanos con México, y Brasil, Lula, progresista. Y sí, todo el mundo considera, ellos se retardaron un poco, porque el primer día, en el primer solo una lluvia, y así pasa desapercibido. Cuando todo el mundo habla, nadie le hace caso. Ahora, como ya casi nadie habla y otro habla, se le escucha más. Parece que esa fue la línea de Brasil y de Cuba. Dejemos que todo el mundo felicite. Entonces, ayer vi ese saludo de Cuba. Qué profundo, qué contundente, qué hasta emotivo fue esa felicitación y ese saludo del gobierno cubano. Y también vi hoy el del gobierno de Lula, Brasil. Y los analistas hablan de lo importante que es que las dos economías más fuertes de América Latina van a tener muchas coincidencias y van a tener muchos lazos porque son de gobiernos progresistas. Y las dos principales economías de América Latina son México y Brasil. Brasil por encima de México. La principal economía de América Latina es Brasil. La segunda es México. La tercera es Argentina, pero ahí está el diablo gobernando. El demonio que está ahí. Esa es la ultraderecha más recalcitrante y más funesta que pueda haber. Pero esas dos principales economías le van a dar un impulso mayor a la integración latinoamericana, a la relación sur-sur de América Latina con el sur, y eso es muy importante. Eso puede influir en los demás países, pueblos de América Latina. Lo lamentable es que Argentina, la tercera economía, esté desviada, esté por otro camino. Es lamentable. Pero vamos a esperar que eso no dure mucho, esa tragedia histórica del hermano pueblo argentino no dure mucho. Y en realidad son muchas las expectativas que hay con el triunfo de este partido, la continuidad del partido Morena, partido progresista, en el hermano pueblo de México. Señor director, volvamos a unos mensajes. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde, gracias a ustedes. Bueno, varios senadores electos, cuestionados, si aceptarán el barrilito o no. Sí, sí, venga, venga, venga. Cuidado, no aceptarlo, no, no. Venga para acá. Entre esos senadores está el de Santiago, el doctor Daniel Rivera. Muchos de ellos hablaron hoy, no todos, una cantidad importante. Solo voy a mencionar el de Santiago, Daniel Rivera, justificándolo, alegando que ese fondo, ese dinero es necesario, porque con eso se hacen muchas obras sociales, muchas obras humanitarias, que en cierta forma es verdad. Mucha gente entendemos que esa no es la labor del legislador. La labor del legislador no es andar dando recetas ni comida, es otra, pero ya eso aquí se ha institucionalizado. Que sea institucionalizado no quiere decir que sea correcto y que haya que aceptarlo por toda la vida, pero como ya asumen que la gente lo ve como normal y que eso le da ventaja política, aunque muchos de ellos no pretendan quedarse con algo de ese dinero para sí, entienden que el manejo de ese dinero es hacer favores y eso le da ganancia de capital político. Entonces, ¿qué, con eso qué hacen? Que llevan ventajas comparativas al competir con otros compañeros de partidos que quieren aspirar a ese cargo que ellos tienen, con todo el derecho que tienen, y a los aspirantes de la oposición que no tienen ese privilegio de recibir dinero del Estado para hacer clientelismo. O sea que eso es muy correcto, pero ellos dicen que sí, que lo van a seguir. Así es la cosa. Entonces, en otro aspecto, murió un interno o recluso en la llamada carcelita, que es el cuartelito, o cárcel, una pequeña cárcel preventiva que hay en el Palacio de Justicia de aquí de Santiago. Todo el mundo sabe que eso está ahí. Entonces, falleció. Se asume que de muerte natural, pero eso debe ser bien investigado, eso debe hacerse una autopsia, porque, la verdad, cualquiera, por ejemplo, de un infarto, pero también donde hay gente, y gente conflictiva, y mucha gente, puede hacer que no sea muerte natural, que sea muerte inducida por maltrato. O sea, que no podemos decir todavía categóricamente qué fue. Lo que uno puede... Vamos a esperar que se haga una investigación adecuada, sobre todo a partir de la autopsia que tiene que hacerse a ese cuerpo. En otro aspecto, se reunió hoy, o está reunido, no sé si terminó, el Consejo Permanente, Consejo de Crisis de la OEA, para analizar el tema haitiano. No sé qué más le van a analizar. Que más eso está discutido, discutido, analizado, pero bueno, no sé qué idea más pueden plantearse. Y el rol que pueda jugar esa funesta institución en ese papel, porque es un país miembro de la OEA. Además, va a enviar tropas varios países miembros de la OEA. Así que se entiende que la OEA debe jugar un rol en ese proceso. Y de hecho, leí que la OEA había admitido como miembro observador de la OEA a Kenia. Oiga, bueno, eso es una membresía especial, observadora. Eso se debe a que Kenia es el país que va a coordinar la dirección de las tropas. Por eso tiene que ser. Kenia no puede ser miembro de la OEA. La OEA es Estados Americanos, OEA, y Kenia es africano. Pero parece que los estatutos le permiten
dar esa semi parcial membresía a un país de otro continente por el rol que va a jugar en un país miembro de la OEA, según las informaciones que nos llegan desde Washington, donde es la guarida de esa institución. Es la guarida de ellos, es la madriguera de esos tiburones. Bueno, en otra información, fue aplazado nuevamente en el día de hoy el conocimiento de la causa en materia de medida de coerción a 6 de los 7 implicados en el asalto al Banco de Reservas. Como se sabe, creo que hay 6 apresados de ese hecho, el Banco de Reservas. Todavía no han terminado de conocerle la medida de coerción. Bueno, mañana voy a abordar más este tema, pero quiero adelantar. Mañana se cumplen 80 años de una efeméride importante para el mundo, que fue el desembarco de las tropas aliadas en Normandía. Normandía es un pueblo, una localidad del norte de Francia, que hace costa, por supuesto, con el Canal de la Mancha, que es el mar que divide a Francia con Inglaterra. Ahí desembarcaron los buques, barcos de guerra, con miles y miles de soldados y aparatos y armamento de toda clase para iniciar o reiniciar o continuar en gran escala ya la lucha por la liberación de Francia y echar hacia el este a las tropas invasoras ocupantes de la Alemania hitleriana, y de allá para acá lo traía la Unión Soviética, dirigida por Stalin, y los pueblos del este de Europa traían a Hitler hacia el oeste como caña para el ingenio. Lo traían a disparado, corriendo. Claro, ellos combatían. Pero eran pelas y pelas y pelas. Entonces lo traían del este y de aquí comenzaron a echarlo del oeste. Hasta que lo convirtieron en un sándwich, un emparedado a la bestia de Hitler. Pero mañana voy a hablar más, porque mañana, 6 de junio, es que se cumplen 80 años de esa fecha importante en la historia de la humanidad, el desembarco aliado en Normandía. Hemos terminado por este día, por esta tarde. Le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado. Yo les invito para mañana, cuando sean las 6, para que nuevamente nos encontremos en otro espacio de las noticias del día. Hasta mañana.